Saludos, banda. Espero que tengan un día lleno de bendiciones y hoy vengo a hablarte de dos cosas. Responder la pregunta que me hicieron sobre el Nether. Yo lo estoy utilizando con esta configuración. Estas armas chipos funcionan de maravilla, hacen un daño brutal. Utilizo esta combinación de módulos. Utilizo el Drumbeat para que me ayude con el sigilo. Utilizo el piloto Everett con esta combinación de habilidades que estás viendo aquí. Como habilidad principal, ignora los escudos de energía una vez tú activas la habilidad y la reparación que te da el otro piloto no es tanta. De hecho, voy a cambiar la habilidad de Mecánico Nether por una que te da daños aumentados en la habilidad para utilizarla en contra de los Obion. Y saben que viene un robot por ahí que tiene un escudo de energía poderosísimo. Este dron lo utilizo porque me ayuda a llegar más fácilmente donde los camperos. Y también quiero hablarte del Rook con las armas Fulgor y Tonan. Esta es la combinación de módulos que estoy utilizando y no tienes que tenerlo extremadamente preparado. Mira apenas dónde va este. Es una preparación bastante sencilla y sin embargo resiste muchísimo por la combinación de módulos. Es perfecto para cazar Newton. La nave Kill facilita mucho el trabajo de acabar con los Newton. La combinación de torretas que tengo aquí, no te recomiendo que compres torretas de daño como esta, porque la que es T3 ya fue nerfeada, no hace tanto daño y por ahí viene una bien poderosa. La Lifesaver te ayuda a evitar que puedan hacerte mucho daño. Y el daño que hace la nave de por sí es suficiente para acabar con cualquier enemigo, y en Titanes pues el efecto aumenta en un 220%. Encendí la cámara estando arriba porque en ese momento fue que me di de cuenta de que había acabado con mi primer Newton y no estaba grabando. Pero de todas formas fue bastante sencillo pues duplicar este efecto o conseguir tomas de video donde se demostrara lo efectivo que puede llegar a ser el Rook utilizándolo de esta manera. Ustedes saben que le dieron un nerfeito en el 20% en la durabilidad de su escudo físico. Así que saltar directamente donde haya un grupo grande de enemigos pues ya no viene siendo una opción, ¿no? Hay que cogerlo ahora con un poquito más de calma, sigue siendo efectivo. Les dije que mejor trabajaran con el Rook porque a diferencia del Arthur, esto es un Titán T4. Además de eso, en lugar de tener un escudo que puedes movilizar para protegerte delante o a los lados, pues tienes un escudo que te protege a vuelta redonda siempre. Y en adición a esto, pues como viste ahora mismo, puedes simplemente destruir el escudo y renovarlo totalmente. Las armas de energía tienen bastante problema trabajando con los escudos físicos, así que tienen bastantes posibilidades de superar al Newton en un ataque de frente, incluso si él te levanta o si se da cuenta del peligro que representas para él, pues precisamente por esto, porque tienes un escudo físico. Newton es un titán bastante oportunista, pero un sniper al final del día pues no es tan rápido ni tampoco es tan resistente. Por eso mi recomendación siempre fue que mejor trabajaran en el Rook. Y entre todos los titanes para mí sigue siendo la mejor opción, porque puedes utilizarlo de la misma manera que utilizarías el Newton, pero en lugar de tener que levantar a los objetivos que quieres eliminar, pues simple y sencillamente te levantas tú y tienes un panorama completamente amplio de todos tus enemigos en el campo de batalla. Ustedes saben que están implementando algunos cambios y parte de esto fue que redujeron el escudo físico del Rook, lo redujeron en un 20%, pero esto no es nada que no se pueda solucionar, ya sea utilizando alguna nave que te ayude aumentando la durabilidad o utilizando oportunamente torretas como la Lifesaver que activan en el robot un sigilo impidiendo que tus adversarios puedan apuntarte. Y que más allá de simplemente utilizar la nave Kill para hacer daño, también ten en consideración y trata de mantener la nave cargada durante el mayor tiempo que sea posible. Si no necesitas utilizarla de manera urgente para acabar con algún enemigo, pues manténla cargada, porque pues puede haber un momento en el que estés vulnerable, un Newton te levante en el aire y al activar tu apoyo orbital puedes salir completamente de este problema, porque a pesar de que estás en el aire pues ellos no van a poder dispararte. Aquí estuve intentando meterme de frente y proteger aquí a mi amigo el Muro Metz, pero demasiado tarde, y aparte de eso, detrás de nosotros también se encontraba un luchador con armas sónicas. Y bueno, las armas sónicas, te voy a explicar qué es lo que pasa con los nerfeos de este tipo de armas. En primer lugar, no todos los cambios ya han sido implementados dentro del juego, esto iba a tomar un par de días. Pero aparte de eso, pues la primera vez que le dieron el nerfeo a las armas sónicas, le bajaron 15% del daño. En adición a esto, ahora en el cambio que le hicieron, pues simplemente hicieron que se disperse un poco el particulado de la munición. Y esto pues no representa mucho cambio, aparte de que tengas que estar quizá un poco más cerca de tu adversario para que el arma surta el mismo efecto, pero no lo afecta tanto porque este tipo de arma, su verdadero poder proviene de la cadencia del arma. O sea, si tú logras que tu adversario detenga el disparo por un segundo, pues la cadencia se va a detener
y ya no va a ser tan peligrosa. De todas formas, hay que tenerse con cuidado con este tipo de armas sónicas. De hecho, aquí al final me voy a lanzar directamente donde los Kraken Indra para que ustedes puedan evaluar los daños, porque las armas sónicas siguen siendo extremadamente poderosas, en especial si te encuentras de cerca, aunque no necesariamente tienes que estar tan cerca para que sigan funcionando. De todas formas, pues mira, aquí está el resultado, y al debilitar el escudo del Rook en un 20%, pues esto haría todavía más fácil la tarea de las armas sónicas. Ahora mira este panorama. Cuando el Newton salió, y por supuesto como pasa con todos los equipos que están acabando de salir, el poder de esto era extremadamente fuerte, y es que siempre salen así, luego se le da un balance pues analizando cómo está funcionando dentro del juego. Y aparte de eso, pues ustedes saben que también se usa como estrategia de venta, pero lo que lo hacía tan poderoso era el exagerado poder que tenían las armas Tornant y Fulgor. Y el hecho de que estas armas tienen una munición eléctrica que es completamente precisa. A diferencia de la munición de las armas, por ejemplo, que son congeladoras, que tienes que estar extremadamente cerca. La munición de las Bajara, que también requiere que estés muy cerca porque se esparce por completo. O la munición de las sónicas, que ya tampoco tiene la misma precisión, pues con este tipo de armas él podía disparar desde 800 metros en un lugar seguro y acabar con los enemigos como si no fueran nada. Y definitivamente estaba destrozando Rooks como si no hubiera un mañana. Pero todo este poder se debe a las Tonas y las Fulgor. A pesar de que le bajaron un poquito en el daño, siguen siendo extremadamente poderosas. Pero en comparativa, y como les estuvimos diciendo aquí, el Rook sigue siendo un titán muy superior al Newton, y ya se está notando. Ahora aquí en un frente a frente como este, definitivamente el Rook enemigo me hubiese vencido si no me hubiese ayudado ese luchador, porque el arma sónica de cerca es mucho más poderoso, y de hecho cuando estas armas de energía reciban un nerfeo, pues no van a seguir haciendo el mismo daño, en especial cuando se trata de escudo físico. Ahora el Newton puede levantar a un rival, pero el Rook se puede elevar en el aire y tener un panorama amplio. Y a pesar de que esto puede sonar peligroso, porque obviamente va a haber otros Newton, pues sería peligroso si fuera un titán como el Aether, que no cuenta con ese escudo físico. Pero mira cómo este Rook, a pesar de que su HP estaba bastante comprometido, pudo superar sin ningún problema el hecho de que ese Newton te haya elevado en el aire y me haya hecho la descarga con sus cuatro armas. Y bueno, también tomar en consideración cosas como la distancia del arma de tus enemigos o el alcance de las habilidades te puede ayudar muchísimo. Tener todos estos conocimientos, utilizar torretas como la lightsaber, son cosas que puedes combinar con estos equipos y pues lograr obtener una supremacía sobre tus adversarios. Aquí puse este pedacito para enseñarles por qué utilizo el Drone Big. Me encanta cazar campero. Este robot es bueno para cachar las balizas. También es bueno para acercarte objetivamente donde están los camperos y acabar con ellos, porque puedes llegar sumamente rápido debido a su habilidad. Encima de esto, si tienes el piloto correcto, pues obviamente los opios no van a ser un problema. Solamente activas la habilidad y disparas y puedes acabar con ellos sumamente fácil. Debido a que estos robots son sumamente débiles y la mayor durabilidad proviene pues de sus escudos absorbe, observa, aquí activamos la habilidad, aumentamos los daños, disparamos y se acabó, adiós campero. Y te digo, esto del Rook funciona en cualquier lugar, donde quiera que te metas, porque de la misma manera que el Nether, cuando recibe una reducción en el 40% en su campo de fuerza, pues no es que va a dejar de funcionar, lo único que tienes que hacer es utilizarlo con un poquito más de cautela. Y si es posible, conseguir armas que tengan buena precisión a una larga distancia. Y bueno, también saben que por ahí están haciendo la encuesta para ver cuál va a ser la próxima versión de Robot Ultimate que ustedes quieren que se prepare. Así que te voy a dejar, a pesar de que ya está en la sección de la comunidad, aquí en la descripción de este video te voy a dejar el link para que vayas y des tu opinión o que votes por cuál es el próximo que quieren ver. Yo por supuesto voy a votar por el Fenrir, porque necesito un Fenrir Ultimate para enfrentar a estos 8 coches. Además, pues que es mi robot favorito. Yo amo a Fenrir. Fenrir es como todo. El que sabe, sabe que no hay palabras para describirlo. Así que yo voy a votar por el Fenrir Ultimate. Y tú, pues déjame saber en los comentarios cuál es tu versión favorita, cuál quieres ver en versión Ultimate. Y no se te olvide que también vas a estar participando por la oportunidad de ganarte un espectro en versión Ultimate, porque van a escoger 5 de las personas que estén haciendo esta votación.
Y nada más, familia, suscríbete y déjame tu like si te gusta el contenido que preparamos para ti, que sabes que me ayuda muchísimo a conseguir las herramientas para que tú no tengas que desperdiciar tus recursos haciendo investigaciones para que al final quizás no tengas el resultado que tú esperabas. Y además, pues también conseguimos esos regalitos semanales para todos ustedes, que tú sigues participando, que de que te toca, te toca. Bendiciones, mi gente, gracias por el apoyo, espero que la información te sirva. Hasta mañana, bendiciones.